Happy Tuesday. Happy Tuesday, guys. Hello, hello. Good evening, teacher. Hi, teacher. Good evening. How are you? Happy teacher. Hello. How are you? Good? Good evening, teacher. Good, good, good. Good, teacher. Good evening. Good evening. Good evening. Congratulations, I've seen that you've been working on the platform. Estaban trabajando en la plataforma. Good job, good job. I'm super happy. And you're doing exercises too. That's good. I'm happy. Veo las interacciones. I'm sorry that I don't answer porque nuevamente mi día empieza a las 6 de la mañana y ustedes, termino con ustedes. Ustedes son mi última clase, así que se imaginan. Back to back with classes, pero sí veo las interacciones y en los momentos que tengo libre, pues trato ahí de escucharlos o verlos y contestarles. Did you watch the video? ¿Vieron los videos? Did you watch the videos? Solo pedazo el primero pude ver yo. Ah, ok, pero ahí quedan para que los puedan ver después. I cannot project it, no los puedo proyectar, pero sí se los mando para anticipadamente para que los puedan ver. Let me see. I want us to review. Quiero que repasemos un poquito sobre ello. So the videos were about the verb be questions. Entonces vamos a ocupar lo que ya tenemos para elaborar preguntas, ¿se acuerdan? Por ejemplo, tenemos acerca de su profesión. Si yo digo I am a teacher, esa es mi oración, pero de repente yo quiero hacer una pregunta, entonces ¿qué pasa? Según la regla dice que el verbo ser o estar pasa al inicio, it goes to the beginning to become the auxiliary of the main question. Entonces sería, pues como yo no me puedo preguntar, podría hacerlo. Am I a teacher? Si yo me estuviera, y yo soy maestra, si yo me estuviera como analizando a mí misma o como dudando, como haciéndome, haciendo un introspective, ¿cómo se dice? Thank you. Introspectiva. Thank you. So it's an introspection about myself, then I could do it. Okay, am I a teacher? Sí se puede, pero como siempre es alguien más que me lo pregunta a mí, entonces la pregunta sería, are you a teacher? Y como ven, okay, el para que se vuelva una pregunta es esencial que el verbo ser o estar esté al inicio. Porque si yo digo, I am a teacher, no es una pregunta, aunque suene como una, pero la regla me dice que para que yo formule una pregunta, verbo ser o estar, que es am, is, are, tienen que pasar al inicio para que se vuelvan pregunta. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería mi respuesta acá? Mi respuesta para eso sería, yes, I am, or no, I am not. Am I a teacher? Por ejemplo, yes, I am. Yo podría decir, yes, I am. O aquí abajo podría contestar, no, I am not, for example. ¿Ok? Okay. Am I a teacher? Yes, I am. Are you a teacher? No, I'm not. ¿Y qué pasa cuando yo contesto no? Se nos dice que si una respuesta es no, digamos que en este momento yo no soy maestra, soy arquitecto. Entonces mi respuesta sería, no, I am not. Y yo me corrijo, y yo corrijo mi negación y lo vuelvo positivo y digo, I am an architect. Okay. I am an architect. Ya no, ¿por qué? Porque mi respuesta es no. Entonces, solo pasa para cuando mis respuestas son no. Si mi respuesta es sí, está bien. Yeah, are you a teacher? Yes, I am a teacher. I'm an English teacher. I am a math teacher. Porque aquí también podría, le podríamos agregar un poquito más. Si yo quiero contestar con yes. For example, ¿qué podría contestar? Si contesto con yes, podría ser, yes, I am a, y la materia. Yes, I am a, lo que lo describe antes. Yes, I am a math teacher. I am a English teacher. Ok. Entonces, lo que va a ir acá es lo que lo describe. Okay. I am a math teacher, I am an English teacher, I am a history teacher, I am a, let's see,
an Excel teacher. Okay, I am, no sé, cualquier otra materia que yo pueda impartir. Okay, for example. Mm-hmm. Okay, ¿estamos bien hasta ahí? Do we understand? ¿Sí? Yes. ¿Cuál es la traducción de Matt? Por favor. ¿La traducción de? La traducción de Matt, o no sé cómo se pronuncia, donde dice yes, math. I am a math teacher. Matemáticas. Math. Sacamos la lengua porque es una TH. Math. Math. Math okay. Teacher. Very good. Gracias. Ahora quiero hacer un ejemplo con los números. My DUI number is 00398505-5. Okay, so this is my sentence. Esa es mi oración. Entonces vengo yo y quiero hacer una pregunta sobre esa información. Entonces aquí ya no, el verbo ya no es ser o estar, ya no es un verbo pasivo, porque arriba sí era pasivo, pero aquí ya es un verbo activo. De alguna manera, explico. Para este caso, ya necesitaría ocupar una WH question, porque me está estoy dando información sobre algo. Entonces, si yo quiero formular una pregunta de información, siempre vamos a ocupar what. What is, sería entonces, what is, porque acá tengo is, ¿verdad? Acá está is, what is, y sería your phone number. Perdón, your DUI number. Bueno, lo voy a hacer como lo hice arriba. What is my DUI number? Si yo me pregunto a mí mismo, si yo me reformulo la misma oración en pregunta, vuelvo y repito, es porque estoy dudando. Como, ¿cuál es mi DUI? ¿Cuál es mi número de DUI? What is my DUI number? Como probablemente no le escuché bien. What is my DUI number? Ok, cuando yo me lo digo a mí mismo, digamos, ahí sí la puedo ocupar. Pero lo correcto sería que alguien más me lo pregunte a mí. Así pasa siempre. En este caso, what is your DUI number? Ok. What is your DUI number? No my DUI number. Okay, your DUI number, porque yo te estoy haciendo la pregunta a ti. José Ricardo, what is your DUI number? Okay, José Samuel, what is your DUI number? Okay. Y de repente usted no me escuchó porque de repente el ruido, la música ahí atrás y no me escuchó. Y usted dice, what is my DUI number? Entonces como solo quiere confirmar, ocupamos eso solo como para confirmar o verificar que sí escuché bien. O que dudamos en algún momento. Ahí sí puedo ocupar esa pregunta. What is my DUI number? ¿Es eso lo que quieres decir? Yes, what is your DUI number? Ok, y ahí yo contesto. Entonces, de la misma manera que pregunto, voy a contestar. Entonces, mi respuesta sería, my DUI number is, right? Ok. Y el número. Uh-huh. Ok. My DUI number is, y el número. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Questions? ¿No? ¿No questions? ¿No? Para pregunta nada más, ¿verdad? Que cuando, digamos que no nos oímos, si nos preguntan y de nuevo le preguntan, what's my DUI number? Tendríamos que decir, yes, what is your DUI number? ¿Verdad? O se podría utilizar otro modo. Bueno, por ejemplo, digamos que usted me pregunta, what is your number? Y yo no le escuché y pues le pregunto, what is my DUI number? Usted creo que tendría que utilizar, yes, what is your DUI number? O se podría utilizar otra especificación para decir, sí, te pregunto cuál es tu número de DUI, por ejemplo. Solo contestaríamos, yes, what is your DUI number? La volveríamos a decir, yes, what is your DUI number? Vale. No estaba equivocada, gracias. Uh-huh. Pero si tú dudas sobre ti mismo, que no escuchaste bien, es ahí donde ocupas hacia ti mismo. O sea, what is my DUI number? Am I a teacher? Como, ¿y que si soy maestra?
y que cuál es mi número de DUI, kind of like that. Sí, 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 pero no. Le decía que cuando pasaba eso, cuando la otra persona le contesta, se puede decir, sí, yes, what's uh-huh, your yes, number? Ah, exactly, vale, gracias. Ok, perfect. Ok, otra oración que se les ocurra de las que hemos visto, que sea diferente. Por ejemplo, las de ayer. This, this is my, this is my cell phone. Okay. What would be the question? ¿Cuál sería, creen, la pregunta para this is my cell phone? Is this my cell phone? Sería como estar usando el otro, ¿no? What is your number cell phone, quizás? O siempre tendríamos que utilizar el this. Is this my cell phone? Is this your cell phone? Is this your cell phone? ¿Otra posible? Uh-huh. Como le preguntaba, ¿se podría utilizar también lo de arriba, lo de what is your cell phone number, por ejemplo? Uh-huh. Si fuera un número, ajá, pero cuando yo quiero decir un objeto como, o sea, ese es mi teléfono, o estas son mis tijeras, estas son mis tijeras, ajá. Entonces, solo se podría utilizar what is your cell phone, quizás. Es, ajá. Is this your cell phone? What is this? Si quiero ocupar la información. ¿Y qué es esto? What is this? Ah, this is my cell phone. Ajá, como, ¿y qué es esto? Ah, this is my cell phone. Okay. What is this? Cuando queremos saber qué es eso. What is this? Ah, my mug, my coffee mug. Ah, what is this? Ah, this is my post-it, for example. Okay. Entonces, ¿qué es esto? Es, y explicamos. This is my cell phone, for example. Yes, Bernardo. ¿Mm? Y cuando se dice, whose phone is this? Es como decir, ¿de quién es este teléfono, verdad? ¿A quién pertenece? Y podría aplicar, fíjate, porque está diciendo my cell phone. Whose cell phone is this? Ah, this is my cell phone. Mm-hmm. Pero, ahí variaría porque ahí sería, that is my cell phone. La persona que te está preguntando no está enfrente de ti. Entonces, ¿y de quién es esto? Entonces está como a una cierta distancia. Ah, that is my cell phone. Entonces la pregunta sería diferente. Sería, lo voy a poner aquí para que no se confunda. Whose es de quién pertenece también. Es otro tipo de pregunta. Whose is this cell phone? ¿Ok? Whose is this cell phone? Pero por alguna razón no contestamos this is my cell phone, sino que él está preguntando this porque lo tiene cerca de él, es uno y está enfrente, pero tú puedes estar lejos de él o de ella y le vas a decir, ah, that is my cell phone. Entonces mi respuesta variaría acá, ¿ok? Ahí va a depender del contexto, porque dice cerca y that is lejos. Entonces sería, that is my cell phone. Whose cell phone is this? Oh, that's my cell phone. That is my cell phone. Ok. Y cambia. Ven cómo cambia. ¿Por qué ocupo that? Porque that es uno, pero lejos. This is uno, pero cerca. Cell phone is, le voy a mandar una imagen. I'm going to send you an image to the group. It's called this, that, these, those. Let's see. Solo en inglés te hablo. Okay. Can you see the image? Let me know. No?
todavía no llega. Ok. Let's give it a time. Let me know cuando ya la puedan ver. Okay. So, any other questions? Aquí estamos bien. Denme otro ejemplo de una oración que elaboraron mientras hacíamos los ejercicios. Another sentence. Another sentence, otra oración diferente. This is my wallet. Hagamos una con this, con una en plural. Hagamos una en plural. These are my keys, creo que alguien me dijo ayer. These are my keys, right? Hagamos, ya hicimos una en singular, hagamos una en plural. These are my keys, ok. Entonces, si yo digo these are my keys, ¿cuál probablemente sea la pregunta? What was going to be the question? Comienzo con are, porque es el que estoy utilizando, el verbo ser o estar. Are. Are these my keys? Si yo dudara. Are these my keys? Are these your keys? ¿Son esas tus llaves? What are these? Ah, they are my keys. Ahora bien, aquí pasa algo interesante. Y creo que no, lo voy a agregar aquí también. When I answer, yo puedo contestar yes or no. Are these my keys? Yes, they are, maybe. Compañero José, su micrófono. Le voy a poner un ratito. Les voy a poner en mute un ratito. Gracias. Are these my keys? Yes, they are. They are. Yes, they're my keys. Are these your keys? Yes, they are. What are these? Those are my keys. Or puedo contestar también. They are my keys. ¿Sí? Puedo contestar they, que se sería un pronoun. ¿Ok? Puedo contestar those. Uy, no me está funcionando los colores. The colors. Oh, there you go. Ok, you can answer it like this. You can answer it like this. Or you can answer it like this. Now, hay una diferencia. Ven acá como contesté those. Y aquí contesté they. Entonces, se dice que para los plurales podríamos decir they. Y estamos sustituyendo porque it no tiene un plural. No tiene una palabra para ella misma en plural. Entonces, al no tener un plural para it, la gramática no permite ocupar they. Entonces, estas son mis llaves. Entonces, el they son estas son mis llaves. Y those se refiere a lejos de mí, esas son mis llaves. Pero son varias, no solo es una, sino que son varias. ¿Okay? Lo mismo pasa acá y quería decir, that is my cell phone. Y si ocupo un pronombre, como lo hice acá con they, podría contestar, it is my cell phone. ¿Ok? Como lo hice abajo. Entonces puse, aquí dije, that is my cell phone porque era uno. ¿Ok? Y those are my keys porque era plural. Entonces, pero también mencioné, I mentioned de que puedo ocupar, para plural puedo ocupar they, sustituyendo, es el it en plural para cosas. Y en singular ocuparía it. ¿Ok? Does it make sense? Yes? Yes or yes? ¿Sí? Horchata. Water. Coca-Cola. ¿Cómo vamos? Good?
Are you sure? No tienen preguntas. No questions. ¿No? Yo siempre tengo preguntas, la verdad. That's fine. O sea, pero eso es bueno, eso es bueno. ¿Ok? Que todavía no logro entender en qué momento usar el tis y el... ¿cómo se pronunciaría el THIS? This, cuando es plural, largo, this, y cuando es corto, ajá, es porque es uno, y cuando son varios, this, 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 ajá, yes. Wait, les han tomado una foto, no les he tomado foto, give me a minute. Por cierto, todavía no ha llegado la imagen que envió, ¿eh? ¿Cuál imagen? Entonces, es mi computer. Algo está pasando con mi internet. Revise también su móvil. Tal vez se ha perdido la conexión. It's my internet. Yeah. Maybe it's my internet. Mm-hmm. Okay. Ah, yes, you're right. Porque lo estoy cargando. Okay. You're right. Ya les va a caer. Ya lo voy a activar. Okay, let me see. Yo tengo una duda, teacher. Yes, tell me. Dime. Uh-huh. No le escuché muy bien lo del gole. Del gole, creo que es la pronunciación. Del wallet. Ajá. Sí, exactamente ese. No le entendí qué es lo que significaba. Ok, ahorita solo le tomo una foto rapidito y le explico. Sonrían para la cámara. Smile. Wait, I have to activate my camera too. Ok, where are we here? I have 27. Ok, there we go. Thank you. Ok, ya pueden dejar de sonreír. No, just kidding. Okay, so let's see. Wallet. Me preguntaba, pero no hicimos un ejemplo con wallet. Veamos. Hicimos. No. Pero podemos hacer uno. ¿Cuál sería el ejemplo de wallet? Uh-huh. Sería quizás this is my wallet, quizás. This is my wallet. This is your wallet. Diferente. Perdón, sí, ese era was. Yo pensé que era wallet. Es was. Ah, was es cuando es pregunta. En eso me equivoqué. Ah, who's. This one, who's. Este es nuevo. Esta es la pronunciación. Esta la pronunciación sería, se las pongo acá. Esta la pronunciación sería, así ve, who's. Who's? ¿Mm? Y significa de quién. Who's is this cell phone? Who's is this computer? Okay, ¿a quién pertenece esto y el item? The item that you're talking about. Who's is this TV? Who's is this router? Who's is this scissors? Okay. Ah, vale, pero esta es en singular. Who is this? ¿Qué pasa si yo quiero ocupar la misma en plural? Entonces sería, whose are these keys? Whose are these earrings? Whose are these, ok? Entonces, si es singular, voy a ocupar is, y si es en plural, voy a ocupar are, ok? Bueno, ya vimos una, voy a quitar esto porque quiero hacer otra. Ya vimos what, y decíamos que what is information questions, ok? Vamos a aprender una nueva. Esa es... Where. Ok. Veamos aquí. Entonces, si yo quiero decir, my house is in San Salvador. ¿Todos son de San Salvador o tengo alguien que no es en San Salvador? Yo soy de San Salvador. Oh, Zulután. Vale, voy a ocupar Zulután. Ok, my house, mi casa está en Usulután. Wow,
super far away, pero está bien, super. Entonces, my house is in Usulután. Entonces, estoy hablando de una ubicación, un lugar. Entonces, para ese tipo de información, cuando es sobre lugares, ¿qué tipo de pregunta vamos a ocupar? Vamos a ocupar where, ¿ok? ¿A dónde? Entonces, ¿cómo sería la, sería así? Where is my house? Dudo, ¿verdad? Esa no es la adecuada. Pero como yo le quiero preguntar a ella, ¿a dónde está su casa? Yo le voy a decir, hey, where is your house? Where is your house? Ah, my house is in Usulután. Ok. Pero yo también sabía que se podía decir de otra manera. Ajá. ¿Y cómo se puede decir? I live in Usulután. Ok, sí. Lo que y teacher, y ahí la pregunta sería, where do you live? No. Exacto. Entonces ahí es lo que voy. My house es donde está mi casa ubicada. Pero donde vivo también tiene que ver con un lugar, porque estoy hablando de Usulután. Entonces, así como dijo Erika, mi pregunta ahora sería, where do you live? Uh-huh. Where do you live? Y mi respuesta va a ser, I live in Usulután. Okay. Where do you live? I live in San Salvador. Okay. Y si yo quiero saber dónde trabaja, okay, digamos que trabaja en Santa Ana. Bueno. Uh-huh. Entonces yo diría, I work in Santa Ana. Entonces mi pregunta para eso sería, where do you work? Right? Entonces mi pregunta va a ser, where do you work? Where do you work? Ah, I work in Santa Ana. Okay. Where do you live? Ah, I live in San Salvador and in Santa Ana. Or I live in San Salvador and in Usulután. Por ejemplo, si le toca viajar y unos días allá y unos días acá y así. Okay. Where is your house? My house is in Santa Ana. Where is, también podría preguntar sobre lugares. Por ejemplo, where is Punta Mango? ¿Ya han escuchado sobre Punta Mango? No, where is el Cuco? Famous, okay. Where is el Cuco? Ah, el Cuco is in San Miguel. Entonces mi oración va a ser, el Cuco is in San Miguel. No podemos decir San Michael City, ¿ok? No, ese es solo, es un, de cariño le dicen San Michael, pero no se dice así. Así es que es, el Cuco queda en San Miguel. Entonces mi pregunta va a ser, where is el Cuco? Where is el Cuco? O también puedo preguntar, where is el Cuco located? Ya lo extiende, se los enseño. ¿Ok? Entonces yo podría decir, where is el Cuco? Ah. Or, where is el Cuco located? Either or. ¿A dónde queda? Located significa ubicado. ¿Dónde está ubicado el Cuco o dónde queda el Cuco? Ambas preguntas están bien para la misma información. El Cuco es en San Miguel. Where is el Cuco located? Okay. Lo voy a... I am going to... So you have a better, okay. So see, where is el Cuco located? Mm-hmm. Questions, ¿vamos bien? Yes? ¿Qué otras cosas podría preguntar where? Where do you work? I work in, si trabajaran, por ejemplo, I work in Simán, alguien decía por ahí. I work in Simán, mi pregunta va a ser, where do you work? Okay.
Si usted de repente dice, where is galerías? Where is the party? ¿Dónde va a ser la fiesta? Ah, in my house. Okay. The party is in my house. Entonces, la pregunta sería, ¿a dónde va a ser la fiesta? Where is the party? Okay. O quiero ver, ¿qué otra para where? ¿Qué se les puede ocurrir? No, no other question. Bueno, sigamos con la siguiente. Entonces ya tenemos where. Ya vimos whose, vimos what. Pregunta. Uh-huh. Where también se puede utilizar, por ejemplo, para preguntar lo que es un precio. Como por ejemplo, where. How much. Ya vamos a llegar ahí. Es oh, how much. How much. Oh, how much es para dinero. Ajá, how much es para dinero. Ok. Yes, Ingrid, dime. Gracias. Ask me. Teacher, solo para resumir, what dijo que era para información general, ¿verdad? Yes. Where es para una locación o ubicación y whose es para saber a quién le pertenece algo. Excelente. Yes, that's how it is. Ok, gracias. You're welcome. I am going to show you. Yes. Ah, bueno, Ingrid. I'm going to send you a picture. Please open it. Les cae, no les cae, sí. No les cae, vea, chicos. Okay, well. Oh, let me send you the link. Más fácil. Les mando el link en WhatsApp y, perdón, aquí en el chat for you to see it. Please open this link. So we already saw what, when, ¿cuál sigue en la lista según esa imagen? What's the next one? No se ve la imagen, teacher. No se ve en el link que les mandé. ¿Cuál es el, diría usted? Acá en el chat. Hola. Sí, pero la pregunta se, está online, when. All money, all, what time, all. ¿En what, dónde va ahorita? What, no sé cuál sería la. What, who, where. Vamos a ver who. Okay. Okay, let's go with who, que es el que sigue, probablemente el que está a la par. Okay. Okay, so for who. Who es personas, okay. Entonces la pregunta va a ser, who is she or who is he? Okay, that's going to be the question. I'm going to use him. I'm always use him. So my brother is King Flip. Todos conocemos a King Flip. Entonces la pregunta es, si no lo conociera alguien, preguntaría, who is he? O who is your brother? Esas serían las dos posibles preguntas para ese enunciado. Okay, so you could say, who is he? Who is he? Ah, okay, or who is your brother? My brother is King Flip. Okay. Who is he?
Entonces, podría ser una follow-up question. ¿Quién es él? He is my brother. Voy a quitar ese acá. Who is your brother? Who is he? He is King Flip. Who is your brother? My brother is King Flip. Mm-hmm. Okay. My mother is Anne. Okay, la pregunta va a ser, who is she? Or, who is your mother? Not my mother, who is my mother? No, who is your mother? Siempre el your es porque tú le estás preguntando a la otra persona. No te estás, y ocupas el my cuando te estás preguntando a ti mismo. En pregunta, okay? Who is your mother? Who is your father? Who is your brother? Okay. Who is your mother? Oh, my mother is Anne. My mother is Anne. Mm-hmm. Who is she? Ah, she is my mother. Esa sería mi respuesta. Okay. Entonces acá sería, si yo quisiera contestar, she is my mother. Who is she? She is my mother. Okay. Mm-hmm. Very good. ¿Cuál sigue después de who? What's the next one after who? Profe, solo una pregunta. Dime, Jaime. Yes. Estas palabras se utilizan en plural también y singular. Sirven para las dos formas. ¿Cuáles palabras? Esta who's, la que estamos viendo. Porque aquí la estamos usando solo en singular. Ajá, la de arriba era, no era plural, sino que demostraba pertenencia. ¿De quién es? Significa whose. Sí, la que estamos ahorita. Es se puede utilizar en plural también. No, este es whose, pero no es que sea plural. Este solo significa pertenencia. Entonces, voy a ponerle por aquí. Esta whose pertenencia, ¿ok? Sí, la última, profe, la que estamos viendo ahorita. Y esta who es quién. Personas, ¿quién? ¿Quién es él? Who is he? ¿Quién es ella? Who is she? Uh-huh. Y la sí, otra es esta. Pertenencia, pero no es que sea plural, sino que es posesivo. Uh-huh. Ya. Porque okay. Si fuera plural, aunque no existe, pero fuera algo así como whoses, llevaría como una S al final. Me imagino que sí crea un poquito de confusión porque lleva una S como en medio, entonces podríamos pensar que es una palabra en plural. Sin embargo, es un posesivo singular, pero si fuera plural yo diría whoses, por ejemplo, pero no, solo es demuestra pertenencia. Gracias. You're welcome. Juliana, buongiorno. Juliana, qué mala eres. Esa pensé, pero dije, no la voy a cantar porque todos van a querer bailar conmigo. Esa me la canta muy seguido. Teacher, entonces, yes. Vaya, por ejemplo, cuando nosotros decimos, who is my brother is King Flip, who is he, o sea, ¿quién es él? Pero uh-huh. Cuando queremos decir, ¿quién es? ¿Cómo lo diríamos entonces? Ah, who are they? Entonces, porque is es singular y are es plural. Ah, lo único que cambia en nuestras oraciones, van en nuestras preguntas, el verbo to be. Uh-huh. Ah, ok, gracias. Pero qué bueno que lo trajo a mención, porque así lo puedo compartir con todos. Entonces uh-huh. Sería, who are they? Por ejemplo, y yo puedo responder, they are my best friends, por ejemplo. Ellos son mis mejores amigos, ¿ok? They are my best friends. Uh-huh. They are my best friends. Who are they? Entonces mi oración es, they are my best friends. Mi pregunta sería,
who are they? ¿Quiénes son? Entonces, cuando vean que la oración indica personas, probablemente si es una, va a ser who is. Si son varias, va a ser who are. ¿Mm? Very good, very good. Y luego, ¿qué más tenemos? Después de who, ¿cuál sigue? After who, after who. Which. Very good. Which. Mm-hmm. Which. Será along, quizás. Which, which, which. When. Like this. Ese sigue, ¿verdad? Which. Mm-hmm. Sí. Ah, ya. Yeah. Veamos. Sí, ok. Entonces, bueno, lo voy a poner arriba antes de que se me... No, lo voy a hacer acá. Which is... Which is your favorite? No, because it's options. Which is better, Coke or Pepsi? ¿Cuál es mejor? ¿Coca-Cola o Pepsi? Which is better? ¿Coke o Pepsi? Entonces tenemos que which es para, significa cuál. Y se refiere a opciones. A escoger. Which is better? ¿Coke o Pepsi, guys? Entonces yo podría responder. Ah, Coke is better than Pepsi. For example, ese mismo ejemplo lo podemos ocupar para otras cosas. Which is better, Pizza Hut or Domino's? And the same. You would say Pizza Hut is better than Domino's. Which is better, Boston or La Nevería? Boston is better, or San Julián. No, San Julián. Which is better? So you would say Boston is better than La Nevería. Which is better, Instagram or Facebook? And people take Instagram is better than Facebook. Entonces, es cuando tenemos opciones y queremos escoger de ellas, ¿ok? Y decimos, que me puedes prestar tal cosa, no sé. Can I borrow a pen? I don't know, a scissor, ¿verdad? Por ejemplo, tengo dos tijeras. Can I borrow scissors? Y yo te diría, como, which one? ¿Esta? No se ven, pero es una negra y una blanca. So, which one? This one or this one? So, I'm actually showing you this one or this one. Ah, entonces tengo dos opciones de dónde escoger. Entonces, cuando lo generalizamos, solo podemos quedarnos con which one. ¿Ok? Which one? This one or the other one? This one. Or the other one. Okay, entonces es para opciones. Categorías. ¿Cuál? ¿Cuál de las dos? ¿Esta o la otra? Eso significa. Which one? This one or the other one? Ah, this one. Okay. Quiero ver en el ejemplo que les da. Ah, okay. Ahora bien, voy a ocupar este. Which. Which. ¿Cuál carro es tuyo? Estamos en el parqueo y hay un montón de carros, muchos carros, y yo quiero saber cuál es el suyo. Entonces yo pregunto, ¿cuál es su carro? Ah, entonces yo puedo responder, the red one. ¿Ok? For example, the blue one, the Toyota one, the Nissan, the, I don't know, right? Etc. ¿Ok? Entonces yo lo puedo solo describir y decir, ese es mi carro. The red one. Puedo decir, ese estoy diciendo el color, the red one. O podría decir, the Toyota. Y hay como 20, vean. O puedo decir, the red, no, lo voy a hacer más específico. The red Toyota pickup, for example. Which car is yours? Ah, the red Toyota pickup. Ajá. ¿Cuál es su carro? Y ya lo describo. Entonces podríamos ocuparla también describiendo lo que se nos pregunta. Uh-huh.
Sí, porque en ese ejemplo vamos a un parqueo y ¿cuál es su carro? Y muchos carros iguales, casi que todos se parecen usualmente. The red Toyota pickup, ¿ok? Teacher. Yes. Entonces, si es como para describir, podemos decir que which car is color blue. Uh-huh. Se puede utilizar. Which car is blue? Y ahí podrías responder, ¿este o aquel? Ajá. Which car is blue? Pero cuando hablas de colores, no hay necesidad de decir color, porque ya sabemos que es un color. Entonces solo decís, which car is blue? Blue color, no, solo which car is blue. Uh-huh. Okay. Este o el otro. Uh-huh. Thank you. You're welcome. So you could say that, uh-huh. Which color is blue? This one or the other one? Uh-huh. Ajá, ¿y tú podrías responder? Igual, this one or the other one? This one. That one. Okay? Inclusive, miren, ocupando this y that. Este o aquel. Okay? Como el dibujito que les envié. This, that, this, and those. This, cerca, uno. That, lejos, uno. Uh-huh. Uh-huh. Okay. Okay. Well, let me send a couple of links. Hemos practicado un par, todavía nos faltan, pero quiero que practiquen, quiero que hagan un ejercicio ahorita. Let me send you a link here para que lo puedan realizar. Here you go. Pero quizás se los voy a mandar acá en el chat. I'm sending it here on the chat. There you go. Raise your hand when you finish, okay? So you can practice questions with B. Raise your hand when you finish.
Remember, when you finish, raise your hand, okay? Levanta la manita when you finished. Raise your hand. ¿Dónde se mira el total que hemos sacado? Bueno, los que hemos perdido. I will share the scores with you. Siempre se me olvida compartirlos, pero aquí los tengo. Hold on. De seguro saqué dos de 25. Medardo, 9.2, 92. Giselle, 80. Ingrid... Pero algunos no han terminado, sí. No, Ingrid, Giselle no ha terminado, creo. Le faltan 4. Francisco. 0. 32, pero dejó sin contestar. 32, 1. 3.2, Fran. ¿Cuánto? 3.2. 3.2. Entonces fallé. Sí, pero dejó sin contestar también, probablemente. Ahí. Solo una. Sí, eso estoy viendo. Uh-huh. Okay. Practice, ok, exercise. Sí, lo sé. Juliana, 4.8, Juliana. Ingrid, Jamilet. Creo que queda en último lugar. Ingrid. ¿Quién es Yes in My House? Nah, yo terminé en último lugar. Teacher, tengo una duda. Dime. ¿Cuál es la diferencia entre how many y how much? How many es para cosas que son tangibles y how much es para intangibles. Cosas que, por ejemplo, how much money o how much milk, for example. Podemos contar el envase, pero no podemos contar como el líquido o el azúcar o la sal, las estrellas, ¿ok? Ok, thank you. You're welcome. Cuando termine, les voy a hacer una captura de pantalla al score para que ustedes puedan ver cuántos se sacaron. Ok, so you can see. Pero remember, son prácticas. Por eso es que necesito que cuando yo les envíe los links que les envío para que practiquen, los hagan, para que practiquen. Entre más ejercicios hagan, más van a ir mejorando ese score. Pero si solo hacen una hoja de trabajo, solo hacen un juego, solo hacen, entonces... ¿Ok? No se limiten a solo uno. Por eso yo les mando los recursos para que ustedes puedan hacer de ahí muchísimos más. Uh-huh. Ahí están los recursos para que los hagan. Este jueguito interactivo es muy bueno. It's really good. Y ahí hay muchísimos ejercicios más que pueden jugar solos. Uh-huh. Sin necesidad que yo se los asigne. So maybe you can download, si pueden bajar la app para su teléfono, sería genial. The app. ¿Cómo se llama? Igual, de la misma manera. Mira, no le puedo decir el nombre porque no es el que me... Copyright, no, YouTube, sí, no sea malo. Copyright, no es ser. Ahí se los mando por WhatsApp, mejor. Underwater. YouTube, no seas malo. Guys, thank you very much for joining today. Como siempre, en serio, gracias. Thank you. You guys are awesome. Gracias por conectarse. See you tomorrow, same time, same place. Ahí mañana les mando más material porque mañana quiero que lo vean antes de la clase, ¿ok? Okay. Bye guys. Good night. Bye, everyone. Night. Bye, teacher. Night. Good night.